Sistema Nacional de Televisión. Les acompañamos con todas las informaciones y, por supuesto, una de las noticias más importantes tiene que ver con los centros vacunatorios, específicamente la Secretaría Nacional de Deportes, que es el que tiene mayor afluencia de gente que va en busca de una vacuna específica, que volvemos a decir lo que dijo Aníbal, lo que estaba mencionando Gisela y también Edwin, todas las vacunas son efectivas, pero la gente tiene la opción de elegir a dónde ir a vacunarse. Por eso Diego Bueno nos brinda ya la información desde ese lugar. Diego, querido, ¿cómo estás? Buen día. Te saludamos en esta mañana. ¿Cómo está el movimiento por ahí? Buen día, buen día. El saludo para todos los compañeros, el saludo para la teleaudiencia. Sí, mucha gente a esta hora de la mañana. Nosotros llegamos hace aproximadamente una hora, a las 5 aproximadamente, con Ricardo, a este vacunatorio. Secretaría Nacional de Deporte, que como bien decíamos días atrás, el éxito rotundo tiene en el circuito Autovac. Es decir, aquellas personas que se vacunan desde el vehículo. Ayer anoche también ocurrió algo sui generis con la Secretaría Nacional de Deportes, porque el circuito peatonal tenía mucha gente. Incluso me estaban comentando aquí funcionarios de la Secretaría, como también de la SEN, que estuvieron trabajando hasta las 11:50. Es decir, 23:50 ayer terminó el último vacunado o vacunada aquí contra el COVID en la Secretaría Nacional de Deportes. Bueno, mucha gente, filas de vehículos, mucha tensión por momentos también. Es decir, acaba de ocurrir algo muy particular. Una persona quiso meterse en la fila, claro, con su vehículo, y el otro conductor reaccionó. Reaccionó porque, claro, mucha gente, chiche, compañeros todos, llegan a primera hora. Ajá. Algunos incluso pernoctan en sus vehículos, amanecen en sus vehículos y de esa manera ganan los primeros lugares, porque al final hay mucha gente que viene, se aplica la inyección contra el COVID y luego va a su actividad, va a su tarea. A ver, ¿quiénes pueden vacunarse hoy? Gente, a tener en cuenta estos elementos. De 18 a 49 años con patología de base. Los que tengan o deben tener su orden médico. En ese sentido, también tema obesidad, que está siendo también algún elemento con intenciones fraudulentas. ¿Por qué decimos esto? Mucha gente trata de conseguir, aquellas personas que están con sobrepeso, indudablemente tratan de conseguir certificados, ya que hablan de obesidad grado 1, grado 2, grado 3, pero en realidad, aparte de esa certificación médica que indica que necesitas la vacuna contra el COVID, se necesita el IMC, que debe ser 35, al menos es lo que nos indicaban también. Sin ese IMC ellos no están aplicando, al menos aquí en la Secretaría Nacional de Deportes. No sabemos cómo se manejan los otros puntos de vacunación, pero son elementos a tener en cuenta, sobre todo porque en las últimas horas están corriendo audios en el que te otorgan ese certificado para que puedas vacunarte y de esa manera ya adelantar. Pero desde todo punto de vista es una actitud fraudulenta. Sí. Y señora, señor, si todavía no le toca el turno, es mejor nomás esperar que entrar en ese circuito fraudulento de querer vacunarse. Bueno, vamos a intentar conversar con algunos conductores. Dale. Los primeros adelantados que han llegado hasta este lugar. Voy a acercarme aquí para conversar aquí con este conductor. Buen día. ¿Qué tal, amigo? ¿Va, te copio? Todo tranquilo. ¿A qué hora llegaste? Las 5:30. 5:30. Sí. Se mueve rápido. Ahora empezó a moverse. Bueno, hoy te toca a vos. Hoy me toca. Mucha esperanza, seguro, con el tema de la vacuna. Sí, claro que sí. Como todos. ¿Tenés actividad laboral después? Tengo que pasar laburo después. A vacunarse y a trabajar. A vacunarse y a trabajar. Que tenga buena jornada. Dale, igualmente, gracias. Dale, ahí está el joven que va a ponerse la vacuna contra el COVID. Y así, mucha gente que viene en familia y los funcionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional también que están colaborando. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Buen día para Canal 9. Bueno, ¿qué tal? Mucha gente nuevamente hoy, anoche, incluso me comentabas, llegaron hasta las 23:50 en el horario para vacunar a la última persona. Ah, así mismo. Ayer cerramos con un récord aquí en este vacunatorio, que fue de más de 2.731 personas que fueron inmunizadas. Y bueno, lo que le pedimos ahora a la ciudadanía es tranquilidad, serenidad,
por el tema del certificado médico en especial, ya que sí, muchas personas no cuentan con el certificado médico y aquí contábamos con doctores, pero hasta las 16 horas. O sea que acá se le puede otorgar ese certificado. Se le puede otorgar, sí. El Ministerio de Salud puso médicos y bueno, el 70% no tiene certificado médico. O sea que puede venir aquí y se le hace, pero hasta las 16 horas. Hasta las 16 horas, así mismo. Hoy comenzamos otra vez con la Moderna. ¿Otras vacunas que tienen aquí o solo Moderna? Solo Moderna, solo Moderna. ¿Su nombre cuál es? Eduardo Gómez. Gracias, Eduardo. Muy amable. Eduardo Gómez, de la Secretaría de Emergencia Nacional. Aquí ya vemos el movimiento. Ajá. Muy interesante esta mañana, Chiche, compañeros todos. Y importante el dato. Para aquellas personas que no tienen el certificado sí, de vacunación, lo pueden hacer en este mismo lugar hasta las 16 horas. Ahora, 70% y de los la gente hoy se va a vacunar, la gente hoy con la vacuna Moderna. O sea, las antiguas ya aquí se dejó de lado. Sí, sí, sí. Ahora, datos que sorprenden, ¿verdad? El 70% de los que asisten ahí van sin ningún documento, ningún papel, esperando que un médico ahí le pueda certificar sí, la vacunación. Por un lado, lo de la enfermedad de base y por otro lado, el tema del peso de las personas, que uno dice, bueno, uno tiene o no obesidad para poder aplicarse la vacuna. Lo que decías muy bien, Diego, es un delito las personas que evidentemente no tienen los requisitos para estar en esta franja y que se están vacunando lastimosamente para aprovechar esta situación, que esperemos que esto no pase a mayores, ¿verdad? Porque ya queda conciencia de cada uno, ¿verdad? Y de poder hacer de que esto sea un país mejor en todo sentido, empezando con la honestidad de uno a la hora de recibir la vacuna. Así mismo, y sobre todo hay que darle tiempo, es decir, a todos nos va a tocar finalmente. Pero respetemos los tiempos. ¿Por qué se establece primeramente estas enfermedades de base? Porque esas personas sí necesitan. Sí. Y si probablemente estás con sobrepeso y te llega ese mensaje y podés caer en esa tentación de establecer mayor rapidez en la vacunación, espera nomás tu tiempo. Probablemente estás con sobrepeso, no llegas a obesidad, quiere decir que todavía sos una persona que puede, su cuerpo o su organismo, autodefenderse. Por eso se establecen precisamente estas franjas. Pero bueno, es al menos lo que podemos comentar aquí. Miren, mucha gente ya incluso comenzaron a ingresar los vehículos en la zona donde ya se establecen las vacunas. Quiere decir que hoy se adelantaron. Esto tomando en cuenta que anoche terminó muy tarde, lo que significa que hoy podría ser nuevamente una jornada con mucha presencia aquí en la Secretaría Nacional de Deporte. Y también importante el dato que daba el funcionario, que habla sobre el récord, más de 2.000 personas que se vacunaron en este lugar. La capacidad que tiene la Secretaría Nacional de Deporte es muy importante, la cantidad de vacunadores que tiene, que ayuda bastante para poder cumplir con esa meta, ¿no? Bueno, la Moderna, aclaramos que están aplicando en la Secretaría Nacional de Deportes. No hay ningún tipo de control previo, o sea, tener que pesarte o por lo menos saber si una persona está adecuada para poder recibir esta dosis, porque si me voy solamente con el ticket que yo puedo obtener en una farmacia, le puedo pedir a otra persona nada más que me pase el ticket y voy con ese papel y digo, bueno, este es mi peso, pero ¿cómo corroborar eso, verdad? Claro, no, y aparte de eso también el certificado médico, Chiche, pero ahí está la cuestión. Te brinda la posibilidad para aquel que quiera, demostrar mayor viveza, que finalmente utilice la medición de otra persona. Pero ahí también pasa un poco por nuestra conciencia no caer en esa tentación, no caer en ese error, porque al final los que más necesitan son aquellas personas que precisamente entran dentro de esa franja de obesidad grado 2 y grado 3. Sí, sí, sí. Y muchos de ellos terminan compartiendo en las redes sociales y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿O qué pasó? ¿O qué? ¿Será enfermedad de base? ¿O qué otro motivo, verdad? Porque no se nos nota con obesidad. Pero bueno, son situaciones que ya cada uno dentro de su responsabilidad sabrá qué hacer y más que nada asumir el rol de buen ciudadano para poder recibir estas dosis. Lo que sí, por el recorrido que están haciendo ustedes, que están caminando, Diego, impresionante la fila. Esto todavía no empezó, ¿verdad? Porque son sí, las 6:44 recién.
generalmente comienza entre las 7 y 7.30 de la mañana, pero generalmente también los que ingresan, esta es la zona ya, es la zona primaria, por decirlo de alguna manera, cerca de las cabinas de vacunación. Generalmente esta zona se habilita a partir de las 7 de la mañana. Hoy probablemente se adelante a raíz ya de la experiencia que se tuvo en la víspera, que sobrepasó los límites y que se alcanzó una meta extraordinaria en comparación con todos los días anteriores, porque ayer se alcanzó el récord de vacunación aquí en la Secretaría. Pero no solo en el circuito vehicular, en el peatonal también. Anoche compartían imágenes en distintos grupos de cómo estaba lleno ese sector peatonal, que se ha caracterizado con el paso del tiempo de menor cantidad de presencia, porque si bien la Secretaría nunca tuvo inconvenientes en la colocación de las vacunas, en la aplicación de las vacunas, la niña bonita siempre fue el autovac, por la amplitud que tiene el predio. Bueno, y esta es la zona primaria, ahí están las cabinas, probablemente acá ya los funcionarios también con las fichas, estas fichas se deben llenar y adosar los documentos que indican esa enfermedad o patología de base. Para aquellas personas que no tienen esa certificación, lo pueden hacer aquí mismo, hay médicos, pero hasta las 16 horas a tener en cuenta ese dato. Bueno, ahí estaremos entonces atentos nosotros también, Diego. Impresionante el informe completito. El clima también ayuda a que la gente vaya. Ya no hace más ese frío de la semana pasada, donde también hacía que la gente no concurra en masa a los centros vacunatorios. Hoy lo están haciendo y vamos a ver qué resultado da en cuanto a cifras, a ver si se rompe el récord del día de ayer en esta jornada de hoy martes. Así que agradecerte, Diego, por este completo informe y nosotros volvemos cuando vos dispongas para volver a dar información desde ese lugar. Que tengan buena mañana, así será, así será. Gracias, Diego. Un abrazo grande. Diego Agüero con nosotros en la Secretaría Nacional de Deportes, dando las informaciones de este centro vacunatorio que ya está recibiendo muchas personas. Okay, vamos a... Okay. Abrazo grande para Diego Agüero. Vamos ahora hasta Aníbal Espínola. Aníbal, ¿tiene más información para nosotros? Sí, señor. Y ayer se realizaron importantes operativos en la zona de Puenteciño para colectar más información acerca de los...